PC. Entonces mira, es importante cauterizar estos vasitos a veces que se quedan sangrando para evitar hematomas, evitar complicaciones de sangrado postquirúrgico, como pequeñas hemorragias que puedan ocurrir. Porque en este momento el paciente está con la presión controlada, pero a veces después de la cirugía la presión sube un poquito y esos vasitos comienzan a sangrar, produciendo pequeñas hemorragias. ¿Podría esto, doctor, en caso de no hacerlo, aumentar los riesgos de transfusión sanguínea? Sí, realmente es una de las cosas que tratamos de evitar, porque las transfusiones siempre tienen resultados de aumento de inflamación y agresión al paciente. Entonces, siempre que podemos evitarla, mejor. Metamos. Liberando el ombligo para poder reposicionarlo. Sí. Mira, lo que como pueden ver, ya le retiraron las glándulas al paciente. En este caso, el paciente va a tener un drenaje de cada lado en las mamas y un drenaje en el abdomen. Estamos dándole los toques finales.
Entonces, como pueden ver, dejamos un drenaje en el área del pecho porque retiremos bastante tejido. Eso evita que se acumule líquido y que ese líquido vaya generando dolor y molestias. Entonces, como pueden ver, ese pecho ya está totalmente plano. Como es un vaciado tan grande, decidimos dejar drenaje. Hola, hola, hola. Como prometido, un paciente exitoso, una cirugía exitosa, el paciente bien, estable, pecho totalmente plano, retiramos la glándula y la grasa, retiramos aproximadamente 8 libras de piel y grasa del abdomen y casi 4 litros de grasa. Ese paciente va a quedar perfectamente bien y espero que estén atentos a los resultados.